Difíciles se han vivido en Jalisco, se han registrado 3 enfrentamientos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos con Jorge Martínez hasta Guadalajara precisamente. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, de igual manera para todo el auditorio. Días difíciles, efectivamente, como tú lo mencionas, son los que se registran en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. El último hecho violento más importante que el que se tiene registro ocurrió en el municipio de Zapopan, en donde sicarios se enfrentaron a balazos por distintas calles de la colonia Jardines de Guadalupe. Todo inició en el cruce de las calles Guadalupe y Niño Obrero, en donde los tripulantes de una camioneta Tundra vieron fuego en contra de otros sujetos que se desplazaban en un vehículo Mazda. La balacera se extendió cuadras más adelante, en donde los responsables ingresaron a un conjunto de departamentos en donde continuaron este tiroteo. El saldo final es una persona muerta, una más lesionada y detenidos. Hasta estos momentos la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco no ha dado a conocer mayores detalles sobre esta serie de atentados ocurridos ayer en el municipio de Zapopan. Lo que sí trascendió es que en una de las habitaciones de este conjunto de departamentos fueron localizados equipo táctico, cascos balísticos y diferentes costales con balas de distintos calibres. Por el momento las indagatorias continúan, pero reitero, no ha habido hasta estos momentos una postura oficial en torno a los hechos. Esto se une a una serie de enfrentamientos y atentados también en contra de mandos policíacos ocurridos, por ejemplo, el pasado martes, donde fue ejecutado el director de la Policía Municipal de Oxtotepec, Jalisco, y una serie también de hechos violentos. En las últimas 24 horas se reporta la muerte de al menos 10 personas en distintos hechos violentos en distintos puntos del estado de Jalisco. Es el reporte. Bien, pues sigue aumentando lamentablemente la violencia en Jalisco. Jorge Martínez, gracias. Buenos días. Buenos días y continuamos el pendiente.